Y por otro lado, un grupo de jóvenes organizados pidió a los diputados que ratifiquen la enmienda constitucional para incorporar el derecho humano al agua y a la alimentación. 36 agrupaciones de jóvenes de diferentes partes del país se han reunido para conformar Juventudes por la Defensa de la Madre Tierra, con el objetivo de realizar conciencia entre los diputados para que ratifiquen la reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución. Para incorporar el derecho humano al agua y la alimentación en nuestra Constitución, se apruebe la propuesta de Ley General de Aguas presentada por el Movimiento Ambiental desde hace 10 años. Sea puesto en agenda, se discuta y se aprueben las reformas a la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres presentada por el Movimiento Ambiental. Que los caudales de los ríos han disminuido hasta el 80% durante los últimos 30 años. En cuanto a la calidad de las aguas, la mitad del 50% de los ríos representa una calidad de agua regular. La tercera, del 31%, son de mala calidad. El 7% es de pésima calidad. Y únicamente el 12% del agua de los ríos está calificada como buena. De esa forma es como se lograría proteger el medio ambiente y, por ende, los mantos acuíferos. La tala indiscriminada de árboles, la falta de ordenamiento territorial sin visión integral para los cultivos, urbanizaciones y carreteras, la contaminación por el uso irresponsable de agrotóxicos y la contaminación garantizada por la zafra, la construcción de presas hidroeléctricas y la falta de voluntad política de los gobiernos para implementar políticas adecuadas. La iniciativa del colectivo fue escuchada por la fracción del FMLN, quienes dieron iniciativa de ley para presentar la pieza de correspondencia. Están exigiendo a la Asamblea Legislativa, a los diputados y a las diputadas, que cumplamos un compromiso que en campaña se asumió y que se votó por la primera reforma, pero ahora no se quiere ratificar. No avanza esta propuesta porque los grupos parlamentarios, especialmente Arena, no está interesado en la discusión y en la aprobación de la ratificación. Debido a la aceleración del cambio climático, se enfrentará a una reducción del 79% en la disponibilidad del agua para el año 2100.